Nelson Castro ya está arriba del tren. Doctor, adelante. Hola, Sergio. Valeria, gracias. Estamos acomodándonos. Estamos acomodándonos acá con todo el equipo. Estamos ya arriba del tren que nos va a llevar aquí. Estamos arriba del tren. Estamos emitiendo telefónicamente. Está el equipo tratando de levantar señales. Muy difícil, es muy difícil, porque hoy además, con todo el tema del ataque al aeropuerto, las comunicaciones se hacen más complicadas. Pero está tanto Osvaldo Berizzo como Rodrigo Sánchez Miguel y Manu Jueves tratando de levantar señal visual. Pero mientras tanto estamos nosotros, sí, a través del teléfono, confirmándoles que ya estamos en nuestro asiento en el tren. El tren está en este momento. Es un tren más corto, te describo, Sergio, que los que están aquí, efectivamente, porque es un tren humanitario. Al lado de nuestro camarote, están viajando soldados. Están viajando un grupo de soldados. Estamos viendo si en algún momento del viaje podemos hablar con ellos. Les estoy contando toda la trastienda, ¿no es cierto? Claro, el trabajo claro. que estamos realizando. En este momento se ha desenganchado la máquina. Va a haber un cambio de máquina, nos están informando, para que la máquina que esté a cargo tenga distancia de llegada, debe ser algo técnico, ¿no es cierto?, relacionado con el combustible y demás. No doy explicaciones y les pido perdón si no son las justas, para que efectivamente el tren pueda llevarnos aquí. Estamos con demora, Nelson. Estamos ya con una demora de 50 minutos, lo cual es importante para el momento que lleguemos. Sí, Valeria. Estábamos en este momento haciendo los cálculos, porque desenganchar la máquina, aunque lo hagan pronto y de manera rápida y efectivamente, como está previsto, no haya paradas, estarían llegando sobre el filo del toque de queda. Efectivamente, este es un tema que estamos trabajando, estamos viendo si en el caso que así sea. Lo que quiero marcar es esto. Aún cuando el toque de queda nos agarre en viaje aquí, el tren llega. Bien. ¿Sí? Así que suponte que estuviéramos en camino, en la vía, a las 8:10. Ah, está bien, está bien, sigue igual. El tren llega a la estación. Bien, el tren bien. Sí tiene asegurada la llegada a la estación. Lo que nosotros no tenemos es, obviamente, posibilidad de ir al hotel. El hotel donde vamos a estar, que es el hotel donde están las grandes cadenas, es uno de los dos hoteles donde están las grandes cadenas internacionales, ahí va a estar TN, está a unos 10 minutos. Estamos trabajando, viendo si podemos tener algún salvoconducto especial para trasladarnos allí. Hasta el momento no lo tenemos. Y por supuesto no vamos a arriesgar absolutamente nada. Así que si nosotros llegamos a las 8:05 a la estación, haremos noche en la estación, por eso llevamos el avituallamiento. Ahí estamos viendo líquidos y demás para estar ahí, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, doctor. Usted está viajando también con el chaleco antibala puesto, ahí lo estamos viendo, ya está sentado ahí. Efectivamente. Efectivamente, ya ahora nos lo hemos podido sacar, había una exigencia que subamos con el chaleco. De mostrarlo, por lo tanto nos lo pusimos, porque te puedo asegurar que llevamos tantas cosas. Es incómodo, ¿no? Sergio. No, es muy incómodo, es pesado, es incómodo, te quita mucha movilidad, pero por supuesto, obviamente, lo vamos la a seguridad, tener claro. Que usar. Y entonces aquí querían estar seguros que nosotros lo tuviéramos. Por ejemplo, los soldados lo están llevando, lo que vimos en la mano, claro. Lo llevan, ¿no? Algunos, no todos lo llevan, pero algunos lo llevan. Nosotros, obviamente, lo tenemos. Así que una vez que llegamos acá... Sí. Ya nos lo sacamos, estamos en un camarote muy chiquitito, muy chiquitito, tiene camas, tiene una, dos, tres, cuatro camas, como si fueran cuchetas, ¿viste, sí. Sergio? En un barco, ¿eh? Claro, entonces claro. Fundamentalmente la cama se hace, digamos, a lo largo es cama, digamos, y ahora estamos usando como asientos. Como asientos acá permiten, de todas maneras no permiten que entren más de cuatro personas. El tren va prácticamente vacío, somos nosotros, viajan los soldados y viaja alguna poca gente en alguna parada que va a hacer. Es un tren más corto, sí. Los vagones son todos, los vimos, vamos a averiguar si tienen algo que ver o no, son todos blancos, en general todos son azules aquí. Está muy limpio, y efectivamente somos pocos los que estamos acá arriba. Para subir aquí tuvimos que pasar un control de pasaporte. Sí, y tuvimos que pasar una cosa que es impactante, Sergio, Valeria, es que todo el personal de control, guardas y demás, cuando ven la credencial, saben que tienen que pedir el permiso de acreditación que está dando la autoridad ucraniana. Claro. Si no, no te podés mover. Sí, así que, pero es una cosa interesante porque todos tienen esta información y entonces cuando lo ven en nuestro celular, sí. Sacan fotos y esto se controla automáticamente.
se ve obviamente en una central, van a dar los datos y eso nos autoriza a seguir viajando. Si no, no podríamos hacerlo. El control sobre los periodistas no nos afecta después en nada en cuanto a lo que estamos diciendo, haciendo, claro, demás, pero claro, quieren asegurarse que efectivamente seamos periodistas. Es una mañana, Sergio, Valeria, muy linda, fría, a pesar que hay un sol fantástico, un cielo diáfano, es frío, la temperatura, me dice acá Osvaldo Berizzo, es de 2 grados, en este momento estamos sobre el mediodía aquí, y nosotros en algún momento van a ver, tenemos señal, ¿ustedes nos están viendo, Sergio, ahora? No, todavía no, estamos escuchando perfecto, estamos viendo imágenes que han grabado antes los muchachos. Perfecto. Creo que lo mandó me dice acá Rodrigo, que estamos a punto de tener señal de audio. A ver, me dicen que en un segundo me van a estar viendo ustedes. Doctor, supuesto, nos gustaría saber cómo están ustedes, ¿no? ¿Cómo es el ánimo del equipo? ¿Cómo están los estamos chicos? Muy bien. Ahí lo estamos ahora viendo, sí, doctor. Ahora sí. Bueno. Alegría entonces que me estén viendo. Alegría ahora los voy a mostrar a todos, Sergio. Sí. Sí, porque queremos mostrar a todos para que los vean, fundamentalmente ustedes, familia, y los vean, ¿no?, la familia, porque obviamente, fantástico. Ahí estoy viendo lo que están viendo, ustedes están viendo ahora cómo es la estación. Sí, correcto. Correcto. Es una estación como si fuera Retiro más chica, ¿no es cierto? Ajá. Típica de tren. Típica de tren. ¿No es cierto? Así que bueno, acá lo están viendo, está a Rodrigo, Manu Jove. Manu. Ahora vamos a tratar de levantar, que tengas el retorno vos, Nelson. Perfecto, saluda, Manu. ¿Cómo estás? Bien. Ansiosos por llegar a Kiev, contentos porque ya estamos, el primer paso ya está cumplido. Bien, Manu. ¿Cómo? Perfecto, bueno, acá lo ves a Sergio, a Rodrigo Sánchez Miguel. Sí. Rodrigo. Buen día, ¿qué tal? Tratando de hacer que esto funcione para que nos puedan ver. Qué difícil. Así que ojalá que funcione bien, por el bien de todos. La trascienda de una ingeniería muy compleja muy para y falta, para a ver, una ¿cómo haces, Osvaldo, para que te vea? Ahí está. A ver. Ahí está Osvaldo. Todo bien acá. Toto Berizzo. Vamos a ver qué experiencia vivimos, pero bueno, es lindo todo esto. Qué lindo, Toto. Un abrazo grande. Así que saludos a mi familia. Abrazo. Estamos con la cámara que es más chica, por eso la puede maniobrar así Osvaldo. Por un tema de seguridad que no nos trasladamos con la cámara grande. Por eso quizás le pedimos disculpas a todos, quizás las complicaciones de señal, porque cambiamos la cámara de ayer para hoy. Estamos trabajando, readaptándonos a todo esta situación. Espérate un segundito que me está dando el retorno a Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Bueno, acá estamos. Entonces, ustedes tienen... ¿Vos me estás escuchando ahora? A ver sí, si yo tengo retorno perfecto, o no perfecto. Lo escucho. Muy bien, muy lindo. A Sergio. Creo que lo escuchaba mejor por el teléfono. Ya vamos a verlo. Pero el retorno es perfecto, recibo, doctor. Poco. Bueno, estamos mostrando un poco como la estación de tren. Estamos tratando de mostrarlo lo más que podemos. Sergio, ustedes ven... voy a levantar un poco el volumen, ¿sí? Para que nos escuchemos. Como ven... Sergio, prácticamente nadie en la estación, nadie, ¿no? Nadie, claro. ¿Sí? Sí, porque no. Ustedes ven, muy poquitita gente en la estación. Totalmente, donde hay más gente es abajo, en los andenes, y vos ves la escalera, ahí se ve una escalera que estamos tratando de ver, que lleva abajo como si fuera un pasillo que va atravesando los andenes para que no los crucemos por las vías. Eso está abarrotado de gente, de gente que está toda, digamos, está huyendo, ¿sí? Esta gente está fundamentalmente huyendo, saliendo del país, es una cosa tristísima, es mucho menos de la cantidad de gente que había antes, por supuesto, claro, en los primeros días, esto que reflejó Carolina Moroso con Gonzalo Báñez y, por supuesto, Osvaldo y Rodrigo. Pero todavía sigue habiendo gente que se va y eso es dramático. Hoy ha sido más difícil trabajar acá y esto como consecuencia del ataque, ataque del bombardeo hacia el aeropuerto de Lviv, ¿no? Así que eso altera fundamentalmente la vida. Exactamente, ¿no es cierto? Afortunadamente el aeropuerto está operable y solamente se dañó un lugar que podría ser como un edificio, de un hangar, un edificio o de depósitos o de reparación de aviones. Efectivamente, no hay víctimas hasta el momento. Esta es la información que nosotros pudimos recoger. Lo cual es tremendo también, doctor, ¿no? Porque a las 6:30 de la mañana en el VIP. El tema del mantenimiento, reparación de aviones, digamos, son cosas estratégicas, ¿no? O sea, te estoy cortando de a poquito las piernas, ¿no?
Así viene. Es muy importante esto que decís y es un muy buen apunte tremendo, Sergio, porque además lo otro que significa este ataque de hoy es que Rusia va llegando hacia el occidente. Claro. El Lviv es la parte occidental de Ucrania, la más cercana a Polonia, y toda esta parte es la menos afectada por la guerra. Nosotros vamos en dirección hacia la guerra, claro, para que tenga idea la gente. Vamos en dirección hacia Oriente. Todavía no sabemos, y eso lo van a tener ustedes en el momento que aparezca el geolocalizador que va a seguir nuestro trayecto, si vamos a ir, digamos, por arriba o por abajo. Hay dos rutas que están ahí señaladas. La producción ha trabajado ese tema, así que en algún momento lo van a tener ustedes ahí en pantalla, Sergio y Valeria. Sí. ¿No es cierto? Hay una ruta que va por arriba, es decir, más por vías del norte, y otra que va por el sur, que es un poco más larga. Todavía no sabemos qué ruta va a tomar el tren. Si eso lo vamos a... Es una decisión de último minuto que nos dijeron, toman las autoridades ferroviarias para asegurar la llegada del tren. Es un tren con características de bandera blanca, y ustedes me preguntaban algo a la mañana temprano, sobre lo cual insisto, no ha habido ataques, claro, ni... Ha habido ataques a aeropuertos y demás, pero no ha habido ataques ni a caminos, ni a carreteras, ni a vías, ¿no? Así que eso lo marco, y fue uno de los elementos que nos llevó a nosotros a decidir venir en tren, porque una vez que estemos en el tren, sí, inclusive no va a haber retenes y demás, llegamos todos. Por eso este control aquí tan fuerte cuando subíamos, ¿no es cierto? Claro, porque ahora estamos seguros que de aquí a aquí no tenemos que pasar más retenes ni nada por el estilo, y eso, ahora, por supuesto, van a llegar ayuda a un lugar. Sí, claro. Sergio, sigo viendo poca gente, ¿sí? Sí, digo, van a llegar a un lugar que es Kiev, la capital de Ucrania, que es el objetivo primario de los rusos y que no pueden entrar, ¿no? Que hay 60 kilómetros de ese convoy famoso, de tanques y demás, aviones que han sido derribados por parte de las fuerzas antiaéreas ucranianas, van a llegar al lugar donde está absolutamente custodiado. Por eso va a ser un gran desafío el equipo que usted encabeza, doctor, Efectivamente, Sergio, este es un punto clave. Si cae Kiev, se termina la guerra. Claro. Es decir, no significa que acá hay gente dispuesta a resistir y demás, pero te quiero decir desde el punto de vista de los objetivos de Putin, y se termina porque eso obliga al gobierno de Zelensky a tener que huir y demás, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a una ciudad, además, con esta característica, les confieso en lo personal, Sergio. ¿Usted ya Valeria estuvo ahí? Yo estuve en Kiev hace tiempo. ¿Te acordás, Sergio y Valeria, cuando hicimos Chernóbil con Maxi Heiderscheid, y fuimos con David Santiesteve y con Federico Romero? Así que voy a tener el elemento de comparación, de poder ver lo que era aquello y lo que vemos hoy. Y tal vez queden algunas, seguramente, imágenes de archivo que van a permitir hacer la comparación, ¿no es cierto?, de lo que veamos en los lugares donde nos vamos a mover. Quiero marcar esto, además, también para mucha gente. Les queremos agradecer a todos, Sergio, el seguimiento, no sé lo que está pasando allí. Por supuesto, los primeros a ustedes, Sergio, Valeria, cuando digo, a todos los conductores, a todos los productores, no saben cómo nos sentimos acompañados por todos ustedes, preguntándonos por la seguridad y demás. Nosotros vamos a movernos por aquí, por zonas absolutamente seguras. Claro. Esto lo trabajamos, y esto se trabaja día a día. Correcto, por eso insisto, vamos a los lugares, y destaco el trabajo de Emiliano Santarelli, en donde están las grandes cadenas. Nelson. Ahí va a estar Tene, así como hemos estado acá en el Lviv. Y eso, por supuesto, es una garantía. Sí, los escucho. Claro, porque también prever el viaje, y más allá de cualquier situación imprevista que pueda darse, ustedes hoy, si llegan y sale todo bien y llegan a tiempo, van directamente a un hotel. Pero también están llegando a una ciudad que no solamente sufre el asedio permanente y es el objetivo central hoy por hoy de Putin, sino también que está destruida y que ha sufrido, digamos, ataques a objetivos civiles con edificios destruidos. El lugar al que van ustedes a hospedarse tiene también, imaginamos, toda la seguridad como para que puedan estar a resguardo en caso de estas sirenas que suenan permanentemente. Correcto, sí, te quiero mostrar, podemos ver, Osvaldo, si desviamos la cámara a la derecha, el personal de seguridad, ¿los ven ustedes? Ahora te contesto, sí, Valeria. Sí, sí, sí. Los están viendo Sergio y Valeria, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ese es personal de... Del ejército, seguridad, que recorre todas las instalaciones. Eso es policía, eso es policía local,
pero que trabaja en coordinación con el ejército, ¿sí? Es un trabajo mixto, sí. Se hace. Sí que me decías, Manu, pero ahora te contesto, Valeria, sí. No, que ahora Nelson les quería mostrar y que vos podés mostrar, tenemos esta acreditación, que es la acreditación militar, que es la que nos va a facilitar mucho todo lo que hasta ayer nos venía trabando demasiado, que eran los controles y demás. Con esta acreditación de todo el equipo podemos circular, por lo menos con más tranquilidad. En principio, obviamente, bien, es complejo, bien. Pero es una buena noticia también para transmitir esa tranquilidad, Nelson. Correcto, lo que explico la situación. Nosotros cuando llegamos acá, mandamos esa acreditación, Sergio, y no había llegado la respuesta, estaba en trámite. Y eso complicaba un poco más la cosa porque tenían que chequear que efectivamente estaba en trámite. Nos acaba de llegar eso, así que esto es una noticia muy importante que acaba de dar Manu, que a lo mejor para la gente tiene poca significación, pero digamos, consolida nuestra seguridad. Consolida nuestra seguridad. Sí, Sergio, te escucho. No, lo vamos a seguir con ese... con ese sistema satelital, vamos a seguir su recorrido. Vamos a volver a tomar contacto ya cuando empiece a circular el tren, a avanzar el tren en su recorrido hacia Kiev. El trabajo del doctor Nelson Castro, Manu Jove, Osvaldo Berizzo, también Rodrigo Sánchez, gran trabajo. Estamos viviendo con ustedes lo que ustedes están viviendo, que es algo histórico, sin dudas, ¿no? La transmisión de esta guerra infructuosa, ¿no? Desde el ataque de Vladimir Putin a Ucrania. Gracias, doctor. Un gran abrazo.